amigos, amigas, espero que se encuentren bien. En este día quiero que me acompañen a seguir con los trasplantes, a seguir de las plantitas de las que quieren, estas que se habían salido de su macetita, que se quebraron, pues algunas que ya quiero poner juntas, porque esta es la Elegance. Y tengo varias, entonces les quiero sacar, miren, algunas le quiero sacar sus hijitos. Entonces, quiero que me acompañen a hacerlo. Y también esta otra es diferente. Esta no sé su nombre. Miren, aquí se puede ver cómo le entró la tierrita, sería con... que anduvieron rodando y se salieron de su maceta y se les metió, mire, la tierrita. Entonces tengo que estarlas ahorita limpiando un poco lo que pueda. Y quería sacarle sus hijitos igual, porque ya está muy llenita, miren. Entonces, y de esta otra que les enseñé la otra vez, y la verdad no he tenido tiempo de sacarla de aquí. Está en pura pajita del pino y la otra igual. Entonces, y aparte tengo otras. Espero que me acompañen. Pues quiero empezar por esta. Quiero que vean que estas son otras a comparación de esta. Miren, esta se le pone sus bordecitos muy rojitos y esta es otra, igual no crece mucho, pero es de otro color, su color es así, no cambia y es pequeña. Y esta también, yo he visto que nada más hasta ahí crece, no ha crecido más. Yo tengo tiempo con ella y no ha crecido mucho. Y y sus colorcitos son así de las puntas, miren. Ahorita no tiene mucho, pero se le pone más rojitos. Y esta es más como que un verde así clarito y tiene pruina. Entonces ya quiero ponerlas juntas, esas. No sé si por acá. Tiene demasiada raíz, miren. ¿Cuánta raíz tiene? Su mallita que lleva abajo.
miren, ya tiene un poco de raíz. Le voy a estar sacando los que ya están más grandecitos. Le voy a arrancar un poco de raíz porque es mucha. Tiene mucha raíz. La fui a lavar porque tenía mucha tierrita adentro. No, pero yo he podido subir a plantarlos porque aquí ha estado haciendo mucho, ha estado lloviendo y ha estado la neblina y haciendo mucho frío. Ahorita aún hace frío, pero no está lloviendo. Eso es así como ya les corté, las voy a estar dejando unos 15 días sin agua. No les voy a poner agüita porque como le corté sus bebés, sus retoños, entonces para que cicatricen, de tiempo que cicatricen, ahorita los voy a estar plantando porque igual no hace mucho calor, pero los planté de una vez y ya que ahí cicatricen, pero no los voy a estar echando agua hasta dentro de 15 días. Ahorita van a ser estas. Tres.
Le estoy quitando sus hojas secas. Sus bebecitos ya están grandecitos y no se los había podido sacar. Tenemos que aprovechar, quitarle hojitas secas igual, ya que las saqué. Ya como está muy apretado, ya no se van formando bien secas. Como que quedan así como deformes, de que no se pueden formar bien, de que estaban bien apretados ahí con su mamá. Ya nada más le dejé unos pequeñitos ahí, muy pequeñitos.
Se le entró mucha tierrita ahorita. Todavía me falta esta. Esta está enorme, tiene muchos bebés alrededor. Ahorita se los voy a estar enseñando. Miren cuántos tiene. Miren. Tiene demasiados. Y ya están grandes. Creo que no van a caber todos acá. Son muchos. Voy a estar poniendo algunos nada más. La mayoría ya tienen su raíz. Estaba muy grande. Pero no caben todos ahí. Voy a estar poniendo cuál otra.
Se me está olvidando ponerle la mallita abajo. Ya estoy sintiendo mucho frío acá. Amigos, no bajen la guardia. Síganse cuidando del COVID. Porque por las noticias que ve, bueno, que escucho de personas así, llegadas, porque a mí no me gusta ver noticias, pero por lo que me platican, está todavía muy feo, muy feo. Entonces hay que seguirse cuidando. No todos aguantan a la enfermedad. Más bien, no todos aguantamos, porque ya a mí ya me dio, ya pasé por ahí. Y sí, me vi un poco delicada, pero gracias a Dios aquí estoy. ¿Verdad? Y no todos tienen la misma, ¿qué diría yo? La misma bendición, porque suerte no es. Pues miren, quiero enseñarles cómo quedaron estos. Miren, y esta otra tuve que hacer dos porque no iban a caber. Ahora voy a hacer estos. Estos los voy a estar poniendo. Quería como una tinita. Ah, están de este lado. Voy a buscar la maceta. Aquí voy a estar poniendo las Elegance, es que son varias. Entonces, aquí las voy a estar poniendo. Una vez a quitarle las hojitas secas. Igual, no sé si le retiro sus bebés de una vez. Le voy a estar poniendo un poco de perlita. Acá.
esta yo compré la tierra, pero trae mucha, mucha hoja grande y raíces ahí trae. Entonces, lo que está muy grande o así raíces se las voy quitando mejor. Esta no es muy exigente con del sustrato, no hay problema, esta no es tan exigente y si no he tenido problema con ella de la lluvia o que se el sol, no, con el sol se estresan, se ponen casi blancas y rojito, está muy bonita. Tengo varias de ellas, me gustan. De esa sí le estoy sacando porque está muy amontonado ahí. No, como que veo que no tiene forma. Con esta sucedió lo mismo. Miren, está muy amontonadita, así como un ramillete, ¿no? Pero las quiero desapartar. No sé si
y dejarlas así. A la vez como que se ven bonitas. Quiero mandarle un saludo a la señora Fabi, de Fabi Plantas, a Zuli, de Zuli Suculentas y Más, a Perla, y a este, del canal de Jardineando Jardineros. Me encantan sus videos también de él. Y a cada uno de mis suscriptores también les mando un fuerte, les mando un saludo y un fuerte abrazo. También a Rosy Beltrán. Aquí eran demasiadas, demasiadas apretados ahí. Ahorita no se ve muy lleno, pero ya que crezcan se van a ver muy bonitos acá. Y aquí queda un poco de espacio. Voy a estar plantando. Estas.
Aquí está otra. Estoy viendo que aquí creo que le viene una, miren, un bebé. Este. Que a la vez no me gustaba esto todo verde. ¿Cómo la haré? Se me hace que esto lo voy a poner aparte. Sí, estas las pongo mejor aparte. Es que estas son del este ser un bronce, son del jarrón que se quebró, entonces los estoy poniendo acá. Bueno, ya están estos ahora.
voy a acomodar tantito acá. Voy a ver dónde pongo esto. Y las otras suculentas. Voy a componer tantito acá. Ya acomodé tantito acá, mi relajito. Pues miren, acá voy a estar plantando esta también que estaba en mi jarrón. Entonces, nada más lo voy a estar pasando acá. No le voy a quitar sustrato. Voy a ponerlo acá. Pero le voy a quitar un poco de tierra. Miren, de este le había puesto nada más lo que es un esquejito y ya todo lo que creció. Lo voy a estar cortando acá y se lo voy a poner otra vez. También esta se quebró.
mucho sustrato para el bote y le voy a estar poniendo más piedra pómez mejor. Dios, voy a estar poniendo esta. Estas, aunque la veamos, ahorita se ve un poquito feita porque le había quitado unas para reproducir, pero yo sé que se va a poner bonita. Miren, una reproducción por hoja del mismo. Se los voy a estar poniendo a un lado. La puse en la macetita esta que yo decoré, miren. Ahora me quedan estos. Les estaba yo tapando, perdón. Voy a poner, es que este año un kiwi estaba también ahí en del jarrón, entonces lo voy a estar colocando aquí en la tinita esta que decoré, que planté las elegans, entonces ahí voy a poner el año un kiwi. Thank you.
miren esta perlebón. Sí, es esta la perlebón, no me acuerdo bien. Esta la voy a estar poniendo acá en esta macetita que decoré de igual. La voy a estar poniendo sola. Pues desde ese día del aire no las había podido trasplantar. Tenía yo muchas. Ya se imaginarán cuántas tenía yo. Terminé bien cansada ese día, apenas de que les hice un video del trasplante. Y pues aún me quedaban estas. O ya tengo otras igual. Pero es que tenía yo que pintar estas para poder hacer el video. No las tenía yo pintadas, varias macetitas, entonces ya las pude pintar. Igual el tiempo no me ayudaba, porque para que se secaran y ya. Aún así, miren, hice un arreglito ya con esto, las que estaban ahí. ¿Cuáles más? Ah, estas. Yo creo que ya va a ser esto. Miren este pequeñito orostachi, miren. Se lo voy a estar poniendo aquí. Ahí está. Ahorita les muestro cómo quedaron. No tengo mucha piedra para todas, pero solo una les voy a poner. Ahorita les enseño. Hola, hola chicos y chicas. Somos las nietas de mi abuelita, de su canal del
pequeño jardín de luz. Ella es mi hermanita y pues la estamos acompañando en su video. Ya tiene, nos quedamos a dormir y ya tiene días que nos hemos quedado a dormir. Pero la estamos acompañando en un video porque ella tiene un canal y eso. Y por acá está el paisaje. Y ella tiene un canal. ¡Estamos en el techo! Y es que su jardín está en el techo, pero... Pues ya vieron a mis nietas, se las presento. Una se llama Romina, la más grandecita, y la otra se llama Ariadne. Pues miren, amigos, así quedaron mis arreglos, mis trasplantes. Miren qué lindos quedaron. Espero que les hayan gustado. Y gracias, muchas gracias por haberme acompañado. Miren, si eres nuevo, te invito a que te suscribas y que active la campanita y me ayudes también dando like, compartiendo. Miren, así quedan todos ellos, sus bebés. Gracias, Dios les bendiga. Ha, 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 ha.